Probando, probando, 1, 2, 3, ahí está. Bienvenidos todos aquí en la iglesia, bienvenidos todos los que están viendo por las redes sociales. Mi nombre es Alicia y estamos aquí en la iglesia St. Mark's en Chula Vista, California. Una bendición, una alegría, un placer compartir la palabra de Dios en este día domingo. Comenzamos el servicio de adoración. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oramos. Dios Todopoderoso, en Jesucristo tú cambiaste la muerte a vida y la derrota en victoria. Incrementa nuestra fe y confianza. Fortalécenos para que así triunfemos ante toda maldad. Transfórmanos por medio de tu Espíritu para que podamos encontrar nuestro gozo en tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de bienvenida. Caminando a la casa del Señor.
solo un buen cristiano sentirá felicidad, porque el mundo necesita más amor y libertad. Es por eso que venimos a cantarle a Dios. Este es el tiempo para los niños, con nuestra maestra de la escuela dominical, con Melissa. Buenos días a todos. Good morning, guys. So today we're going to do an activity. So I'm going to let you look at the bag first. And can you guess what is in here? Paper? Okay, what do you take a guess? Onion? Okay, now I'm going to hand it to you. And you can move it around, touch it, but don't open it yet. Okay, here you go. Okay, pass it. Okay, what is your guess now, Xavier? Nothing. Nothing? You didn't feel anything? What about you, Axel? A squishy ball? Okay, now you're going to open it. And you're going to take it out. See if your guess was correct. Carefully. You got it? So it was a string, it was a yarn. So now with this, what do you think, your guesses were changing while we learned more about what was inside the bag? Yes. Did your guesses get closer to the right answer the more you learned about the bag? It was kind of, you said squishy because you felt it and it was squishy. So we played this game because in today's scripture, Jesus asked a question to the disciples, just like the one I asked you. But instead of saying, what's in this bag, he told them, tell me who other people think I am. The disciples gave all sorts of answers, like he's a prophet, he's John the Baptist, because many people did not know about Jesus. They sounded like us at the beginning of the activity. Then again, Jesus asked the disciples, who do you think I am? And because the disciples had been spending lots of time with Jesus and learning from him, they had answers that were getting closer to being correct. With this scripture, it is good to remind us who is Jesus, something we learn quickly or from a distance. However, it takes time to learn about Jesus, but we can learn in some ways, like, for example, coming to worship, reading the Bible, talking to our parents, or even coming to pastor to learn more about God. Okay, let's go ahead and close our eyes. We're going to pray. Thank you, Jesus, for this wonderful Sunday. Thank you for having these kids here. I ask you that you take care of each one of them, take care of their family. I also ask you that you take care of those who are sick, who still have COVID. Heal them, God, and I know you are going to put your hands on them, and they are going to be healed. I also ask you that you take care of all these people who are here and their families. Thank you for this wonderful Sunday. In the name of Jesus, amen. You can put it inside the bag. Hermanos, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Misericordioso Dios, confesamos que hemos pecado contra ti.
No te hemos amado de todo corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Santo Espíritu para gloria de tu nombre. Amén. Escuchen las buenas nuevas de Dios. Por la muerte y gloriosa resurrección de Cristo, tus pecados son perdonados y Dios ya no los recuerda. Amén. Gloria a Dios. El salmo del día de hoy es salmo responsorial. Yo leo el renglón que tiene la L de líder y ustedes leen el renglón que tiene la C de congregación. Es el Salmo 116, versículos del 1 al 9. Yo amo al Señor porque Él escucha mi voz suplicante. Los lazos de la muerte me enredaron, me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. El Señor es compasivo y justo. Nuestro Dios es todo ternura. Ya puedes, alma mía, estar tranquila que el Señor ha sido bueno contigo. Juntos leemos el versículo 9. Por eso andaré siempre delante del Señor en esta tierra de los vivientes. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Cantamos el siguiente himno. El Señor es la defensa de mi vida.
Lectura de Santiago, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, no podemos podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué tan gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Pues acaso, ¿puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Nos ponemos de pie, por favor, para la lectura del Santo Evangelio. El Santo Evangelio del día de hoy está escrito en el libro de San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 38. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. No nos sorprende escuchar acerca de la lengua. Dijo nuestro Señor Jesucristo, más contamina lo que sale del cuerpo que lo que entra en él.
Y también nos dice la Escritura que de la boca sale lo que hay en el corazón. Sí, si tenemos tristezas, si tenemos angustias, resentimientos, amargura, por supuesto que de nuestra boca van a salir palabras amargas, palabras saladas, como dice ahora la Escritura. Por supuesto que si hay en el corazón frustraciones y resentimientos, de la boca van a salir palabras de venganza. Pero nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos visto su gran amor. Nosotros lo hemos aún experimentado en nosotros mismos. Nadie, dice la Escritura, puede dominar su boca. Pero porque su lengua, su lengua. Y sabemos que esto es cierto. Y no sé ustedes, pero yo sí me he metido por ahí en alguno que otro problema durante mi vida, por hablar de más, por decir lo que no debía, o por no decir lo que debía haber dicho. Hay miles de libros, hay miles de publicaciones ahora en los medios sociales de qué digas y qué no digas en una entrevista de trabajo. De qué digas y no digas en la primera cita con una persona que te interesa en cuestiones del amor. De cómo debes cuidar la primera impresión que das en cualquier lugar que vayas, y parte de cuidar la primera impresión no es solo cómo te mires, sino las cosas que hables. Nosotros no podemos, dice la Escritura, controlar nuestra propia lengua. Un barco tan grande se puede dominar con solamente el timón. Una embarcación, así lo dice la Escritura, un barco tan grande se puede dominar solamente con que el piloto domine el timón. Pero nosotros no podemos dominar la lengua. Fíjense lo que puede hacer la lengua. Estaban ahí tan felices y tan sin ninguna preocupación Adán y Eva. Y viene la serpiente, y la lengua de la serpiente, que nosotros sabemos que eran las palabras del enemigo en la serpiente, siendo la serpiente el enemigo disfrazado de serpiente, que no era un animal al que temer, era otra criatura de la creación de Dios. Podían platicar con ella como platicar con cualquier otro ser viviente. Y miren cómo hace una confusión en la mente, en el cerebro de los primeros humanos. Hace una confusión en el cerebro de Eva. Miren cómo al último, por lo que ahora nosotros, al menos nosotros hispanos, le llamamos labia, eso de enredarlo a uno con palabras y palabras puestas de una manera y de otra, la hace caer. Y las palabras de Eva hacen caer a Adán. Miramos esto durante toda la vida y miramos que hay unas palabras que debemos escuchar. Miramos cómo Dios le dice a Caín: si estuvieras bien contigo mismo, por decirlo en otras palabras, no tendrías tu cara así abatida, molesta, enojada. Y podría haber contestado él y podría haber dicho: dime cómo, Señor, porque traigo este enojo, estos celos dentro de mí. Pero no lo hizo. Nosotros podemos hacer lo que no hizo Caín. Nosotros podemos hacer lo que no hicieron Adán y Eva. Nosotros, por medio del Espíritu Santo que Jesús ha enviado a nosotros, porque estando aquí, comprobó más que nunca, y habiendo sentido la naturaleza humana sin pecar, pero sintió lo que sentimos.
y supo que es imposible para nosotros poder controlar sobre todo lo que sale de nuestra boca por medio de la lengua. Por esta razón, nuestro Señor Jesucristo nos invita siempre a seguir, la palabra de Dios nos invita siempre a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo estando en la cruz, golpeado, insultado, maltratado, pide a Dios perdón para los que le han hecho esto. Estas son las palabras que deben salir de nuestra boca. Este es nuestro ejemplo a seguir. Como nuestro Señor Jesucristo, humanamente, aún siendo Dios, pero también siempre 100% humano, ¿cómo pudo Él dominar la lengua? ¿Cómo pudo dominar su deidad cuando tenía que dominarla y no hacer que todos murieran en ese momento o que todos en ese momento fuéramos de una vez llevados al cielo, porque no era la voluntad de Dios todavía? Y Él dominó estas cosas. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir por nosotros lo que era humanamente imposible cumplir. Pero una vez que ascendió al cielo, nos mandó su Espíritu Santo para que, llenos del Espíritu, nos agarremos de eso y de su mano, y fortalecidos podamos controlar lo que para humanamente es incontrolable. Hemos hablado de esto. Todo lo que es humanamente imposible es posible para Dios. Si nosotros nos agarramos de su mano y nos llenamos de su Espíritu Santo y de su palabra, vamos a poder lo más posible controlar nuestra lengua. Y entonces, no insultar a las personas que queremos. Entonces, no lastimar a los que amamos con palabras hirientes. Entonces, no causar daño a nuestra iglesia, a nuestra congregación, haciendo un comentario no bueno. Estas cosas las debemos de traer a los encargados de la iglesia, a mí, a la pastora, a Carla, a los encargados de la iglesia. ¿Para qué? Porque a lo mejor ni hemos visto algo que está sucediendo allá. Entonces, si estas cosas vienen a nuestra atención, tal vez las podamos solucionar. Pero si nada más hablamos, es entonces nada más regar, como dice la Escritura, un veneno, algo que va a ser un veneno para nuestra congregación, para otros cristianos, cuando andamos hablando cosas que no debemos, cosas malas. Muchas veces ni siquiera tenemos que decir cosas malas, pero la gente te conoce como cristiano, la gente nos conoce como cristianos. Entonces, si tú en tu manera de vivir diariamente, en tu manera de hablar diariamente, no estás reflejando tu fe en Cristo, no estás reflejando tu amor a Dios, no está tu lengua y tus palabras no están reflejando el amor, la paciencia, la bondad que tenemos por medio del Espíritu Santo, entonces estamos hablando mal acerca del cristianismo. No importa quién está y quién no está presente. Yo sé y ustedes saben que enseñamos esto y que muchas veces tal vez nuestros hijos anden por allá afuera hablando de la manera más inapropiada con las palabras que nunca saldrían de nuestra propia boca. Pero si nosotros en nuestra casa no hablamos cosas inapropiadas, si no hablamos malas palabras, si no insultamos a los seres que queremos, eso van a aprender nuestros hijos. Y si ahorita andan por ahí rebeldes, tarde que temprano van a entrar, como decía mi mamá, van a entrar en razón. Y van a otra vez practicar el cristianismo que aprendieron desde pequeños. Nuestras palabras que decimos cuando estamos angustiados, cuando estamos desesperados, cuando estamos impacientes, van a quedar en su mente y en su corazón para siempre. Por eso, ahorita es el tiempo. No importa si tus hijos tienen 3 años, 10, 25 o 50. Ahorita que todavía estás ahí, es el tiempo de expresar tu fe, de expresar la bondad de Dios, de decir a todo mundo que tenemos un Dios que es bueno.
Nuestra lengua debe de servir para esto. Dice la Escritura que Dios nos ha dado una lengua instruida. Nosotros estamos instruidos. Dios ha puesto su palabra en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo puede, dice la Escritura, de un árbol bueno salir un fruto malo? No. Ay, somos un árbol bueno creado, hecho nuevo por Dios. Dios ha hecho todas las cosas nuevas por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora de ese árbol nuevo que eres tú, tienen que salir puras uvas dulces para todos los que están alrededor de ti. Estas imágenes nos las presenta Santiago acerca de la lengua y el daño que puede hacer. Para poder explicar, porque es difícil explicar esta manera en que la lengua puede ser útil o puede ser una arma con veneno, como dice la Escritura de hoy. Nosotros debemos, decíamos otra vez, de controlar lo que decimos y cómo lo decimos, porque ahí reflejamos nuestra fe. En el Evangelio de hoy, en el Evangelio de Marcos que estamos viendo hoy, esta historia en el Evangelio de Marcos nos lleva a la reflexión, nos lleva a un punto muy grande de reflexión y lleva a un punto que le da la vuelta a lo que los apóstoles estaban viendo hasta ahorita acerca de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban viendo a este poderoso maestro, a este hombre que hace milagros, a este hombre que es ungido de Dios, pero ahora tienen que enfrentar la verdad del plan de Dios. Ahora tienen que enfrentar lo que viene. Y nuestro Señor Jesucristo vino a decirnos la verdad y tiene que decirles la verdad. Y decíamos hace unas semanas, tiene que preparar a sus discípulos para lo que viene. Así que dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo tratando de hacerlos reflexionar, les pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Hermanos, allá afuera la gente dice muchas cosas, pero en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo también la gente decía muchas cosas, pero al Señor Jesucristo le importa quién dicen ustedes que soy yo. Los apóstoles y la multitud que estaba contestaron a nuestro Señor Jesucristo. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que uno de los profetas. Pero otra vez, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la iglesia St. Mark's que es nuestro Señor Jesucristo? Nosotros sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la bendición de estar en este lado de la historia, en la cual es totalmente claro quién es nuestro Señor Jesucristo, pero no era en ese momento totalmente claro para todos los que estaban ahí delante de nuestro Señor cuando Él hace esta pregunta. Nuestro Señor Jesucristo quiere una respuesta de ti, una respuesta de tu corazón. Y dice la Escritura que ellos contestaron a la pregunta de quién dice la gente que soy yo, pues que eres un profeta, que tal vez Juan el Bautista, que tal vez Elías. Hay quienes en este tiempo dicen que Jesús tal vez era estas mismas cosas. Jesús fue tal vez un profeta, Jesús fue un maestro, Jesús fue un hombre generoso, Jesús fue un hombre ejemplar. Ese es el primer error. Ese es el primer error, y tal vez nosotros que conocemos la palabra de Dios podemos sacar a la gente de ese error. Jesús no era, Jesús es. Él vive hoy en día, Él está con nosotros, Él está para siempre. Dice la Escritura en el libro de Juan, que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. El Verbo es Jesús
y ustedes ven que Él estaba desde siempre. Dice también la Escritura que reinará para siempre. Saint Mark's y las demás iglesias cristianas dicen que el Verbo se encarnó de la Virgen María y se hizo hombre y nació y vivió aquí en este mundo, y que fue muerto y sepultado y que resucitó al tercer día, fue ascendió otra vez a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, volverá otra vez y su reino no tendrá fin. Él era, es, ha sido y será por siempre. Y este es el primer error de quienes no conocen, de muchos que no conocen la palabra. Esta es la primera cosa que nuestra lengua educada, como dice la Escritura, puede hablar para sacar del error a muchos. Jesús no era, Jesús es. Si tú conoces a alguien que sabe esta verdad, que sabe que Jesús era, que ha sido y que será por siempre, habla con esas personas, escúchales. Aún que tú hayas leído la Escritura, sé que deben tener una palabra de fe y de aliento que incrementará tu fe. Pero si tú sabes de esos que creen que Jesús era, si tú sabes de esos que creen que Jesús fue tal vez un profeta, tal vez un buen hombre, tal vez un maestro, tú les puedes decir que no. Tú les puedes decir que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, una sola esencia divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Jesús, es Dios, y nuestra obligación como cristianos es sacar a las personas de ese error sin que nuestra lengua se agite, sin que nuestra lengua use palabras elevadas ni palabras insultantes, pero con el amor de Cristo. Nosotros entonces, en este evangelio que hemos leído hoy, sabemos, nos recuerda otra vez ¿Quién es Jesús? Pero la segunda pregunta de Jesús es, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora, esta pregunta es, en este día, individual para cada uno de nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús? Si tú estás ahí en tu casa y no hay nadie ahí contigo, pide por una persona que tú sabes que no conoce a Jesús, que tú sabes que no sabe quién es Jesús, que tú sabes que tal vez piensa que Jesús fue, no que es en este momento el Todopoderoso que puede ayudar, consolar y fortalecer. Pero los que estamos aquí y los que estén mirando y tengan a una persona a su lado, pregúntale a quien está a tu lado, ¿quién dices tú que es Jesús? Pregúntale a alguien que está a tu lado, ¿quién dices tú que es Jesús? Ahora, el otro, pregúntale a quien le preguntó primero, ¿quién dices tú que es Jesús? Sí, ese es Jesús. Y cada quien debe confesar ante los demás que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios que se hizo hombre, que habitó entre nosotros y dio su vida y su sangre para salvarnos. Que Jesús vive, que Jesús está ahí presente, que Jesús nos escucha nuestras oraciones. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están con nosotros ahora, mañana y siempre. No estamos solos durante estos tiempos difíciles de huracanes, de pandemias, de violencia y de cuanta cosa triste y desesperante está sucediendo, incendios por todos lados. No estamos solos. Dios, Jesús eterno, Dios Padre eterno, el Espíritu Santo nos fortalece, nos guía y nos protege y nos escucha. Amén.
es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús. Perdón. Era otro canto, perdón, perdón. No hay un Dios tan grande como tú. Perdón, perdón. No regresamos. Otra vez. Take two. Oramos. Oh Dios, a través del sufrimiento y el rechazo traes nuestra salvación y por la gloria de la cruz transformas nuestras vidas. Concede que por el bien del Evangelio podamos apartarnos de la tentación que nos lleva a ver las cosas del mundo y no tu plan divino. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra cruz. Tú sabes, Señor, que en estos días la cruz de cada quien es pesada, hay problemas económicos, hablábamos de que hay enfermedad, hablábamos de que el pecado ha hecho que sea difícil poder hacer niños y jóvenes que te sigan, Señor. Señor, sabemos que hay devastaciones por todas partes, es la cruz pesada, pero no más pesada que la que tú llevaste sin haber pecado, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos tomar nuestra cruz, que sabemos que tú nos ayudas con ella, que no estamos solos. Ayúdanos, Señor, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, en tu bondad. Señor, confiando en tu gran poder, tenemos estas peticiones de los que saben quién eres tú, de los que saben que eres todopoderoso, Señor, y que tú les puedes conceder la salud que necesitan. Así, Señor, te pedimos por José y Gloria, te pedimos también por las hermanas de Gloria, por José Cortés, por Gilberto, Erika, por Benita, Juan y Victoria, pedimos por Karina, por Manuel y Margarita, pedimos por Clelia, por Consuelo, por las hermanas de Clelia, pedimos por Luz, Gabriela e Isaías, por Roselia Díaz,
Verónica, por Omar González, por Rosalía, por Mari, por Alicia, por Susi, por Zeus y Juanita. Pedimos por Xochitl, por Víctor, por Berta y Jacinto. Pedimos por los matrimonios, por los jóvenes y los niños. Señor, en tu bondad. Pedimos, Señor, por todos los que han perdido personas que se han ido contigo, Señor, y sabemos que deben estar tristes, Señor, extrañando a sus seres queridos por enfermedad o por cualquier otra razón, Señor. Te pedimos por los que aquí quedaron en el mundo, Señor, y que ahora están tristes. Señor, en tu bondad. Así, Señor, te pedimos por todas las personas que hoy recuerdan con mucho dolor haber perdido sus seres queridos en el día 11 de septiembre 2001. Sé tú con todos ellos, Señor, con esas familias, Señor, y con todos los que han quedado dañados de su corazón por este acto terrorista. Señor, en tu bondad. Te damos, tenemos también un agradecimiento a Dios en este día. Este día damos gracias por Margarita y Manuel Álvarez, que hace 7 años que se unieron a nuestra congregación. Gloria a Dios. También en este día cumple nuestro ministerio en español aquí en St. Mark's, de haber sido recibido como parte de esta congregación, una congregación en dos idiomas. Este día cumplimos aquí 10 años. Amén. Gloria a Dios. Señor, así te pedimos, Señor, por toda tu iglesia esparcida por todo el mundo, Señor, que nuestra lengua de los predicadores sea controlada por tu espíritu para que solamente prediquemos en todo el mundo tu verdad. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Cantamos el canto de oración. Pero no me puedo, no puedo pasar un testimonio. Pues hace 10 años, cuando fuimos recibidos aquí en esta congregación, ya estaba en el horario, ya estaba planeado en el calendario de la iglesia que ese día sería recibida la congregación, los hispanos que venimos de Lemon Grove para acá, como nuevos miembros. Pero el día anterior, a las 12 de la noche, murió mi hermano Alfonso. Y este testimonio
casi ni es mío. Yo tenía ante Dios y ante la congregación el compromiso de estar aquí. Pero mi mamá, como un roble, ella cuando yo llegué a Tijuana, porque allá él murió, yo llegué como a las 2 de la mañana allá, y me dijo, yo tengo que estar en la iglesia, tengo que darle gracias a Dios que me prestó a mi hijo por muchos años. Así que ella se bañó y nos venimos y aquí estuvimos. Esto es las cosas que Dios hace por nosotros. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes hoy. Compartimos la paz del Señor sea con ustedes. Mientras que entregamos nuestra ofrenda, cantamos el canto de la ofrenda. Pueden sentarse. Sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor nuestro Dios, porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar. Por eso nos unimos a su coro celestial siempre cantando. Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Después de la cena, tomó la copa y se la dio a ellos diciendo, tomen y beban. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria de mí cada vez que coman este pan y beban este vino. Estos son los medios de Dios para el pueblo de Dios. Todos son invitados a la cena del Señor. Pueden tomar su comunión. Y ahora que el preciosísimo cuerpo y la sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que nuestro glorioso Dios les conceda un espíritu de sabiduría para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado. Que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de despedida.
Amén. Amén. Si se pueden sentar un momentito, por favor. Tengo que cerrar el servicio, pero tengo unos anuncios. Vayan en paz, compartiendo las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Ok, primero, no solamente cumple años la pastora Carla, sino que cumple un año aquí con nosotros. Gracias. ¿Le cantamos? ¿Le cantamos? Can we sing, Jason? Can we sing the happy birthday? We might sing it in Spanish, though, but we'll sing it. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, Kirsty Carla. Feliz cumpleaños a ti. And many more, y muchos más. Pueden sentarse. Ya nomás muy rapidito, tengo algunos anuncios. Uno, el sábado 18 es el baby shower para nuestra querida escuela de la escuela dominical, nuestra querida maestra de la escuela dominical, Melissa, así que allá a la salida está una listita para que por favor se apunten. Oh, ahí la tiene Melissa. Otro, el día 26 de septiembre, hace algún tiempo que no teníamos primeras comuniones aquí en la iglesia, pues con todo esto de la pandemia y todo eso, pero el 26 de septiembre un grupo de niños va a hacer su primera comunión y pues pensamos que debemos de celebrar, así que vamos a tener un desayuno a las 10 de la mañana, el 26 de septiembre a las 10 de la mañana allá en el salón. Yo no sé cómo le voy a hacer para ayudar, pero voy a ayudar. Pero la chef es Luz, y todos los que me puedan ayudar, por favor, llámenme, textenme y díganme que me van a ayudar, porque a las 9 tengo que estar en el servicio y a las 10 tengo que estar allá sirviendo. Entonces, por favor, si pueden ayudar, ayuden, pero lo más importante, apúntense y vengan para el desayuno. Va a estar, si ya han probado la comida de Luz, ya saben que va a estar riquísimo. Entonces, ¿qué otra cosa tenía que decir? El 2 de octubre, ¿qué horas? El octubre 2, el día octubre, I don't want to confuse them with so many dates. En octubre 2, el concilio de la iglesia, las personas que estamos en el concilio de la iglesia, le queremos dar gracias a toda la congregación y vamos a servir una cena en el salón allá. What time? A las 4 de la tarde. Es un sábado, es a las 4 de la tarde y necesitamos también más o menos saber quiénes van a venir. Ahí no queremos que nadie de la congregación nos ayude. Es una manera de nosotros, las pastoras y los miembros del concilio, les queremos dar gracias a todos ustedes por todo el apoyo y todo lo que hacen. Entonces, por ahorita... Ay, sí. Sí, los jovencitos que están ahorita en la clase de la confirmación y primera comunión, ellos van a preparar la comida el día, ¿what? ¿Para qué? ¿Octubre 3? El día octubre, oh sí, es el octubre 3. Sí, el día octubre 3, ese día vamos a celebrar los 10 años de la congregación en español aquí, entonces ese día, ok. Esos son los anuncios. Ahora, para la gloria de Dios, por bendición de Dios, tenemos unas personas nuevas con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos. Es una alegría tenerlos aquí. ¿Cómo se llaman, por favor? David y Jazmín, bienvenidos. Una bendición tenerlos.
También les voy a hacer un comentario muy rapidito. El 31 de octubre vamos a recibir nuevos miembros. Muchos que vienen, hoy no los veo aquí, pero vienen aquí, no están recibidos oficialmente como miembros de la iglesia. Todos los que ya quieran ser recibidos como miembros, nada más díganme, vamos a tener una pequeña orientación, una plática, y luego ya vamos a recibir a todos los nuevos miembros. También algunas personas, como tres personas adultas, me han dicho que no han hecho su primera comunión, que nunca la hicieron. Y pues, si quieren que sea oficial, pues nada más díganme y hacemos, y los ponemos a que, los preparamos para que oficialmente hagan su primera comunión, si ya son adultos. Y si nada más quieren hacer la primera comunión, pues nada más, pues delante de Dios, venir y presentarse, y que no sea así público, también se puede, como se sientan confortables. Si ustedes han hablado con alguien que está en esa situación, porque no están aquí las dos personas que me han dicho, díganles que es para todos, todos están invitados. Creo que eso es todo, ahí los despido a la puerta. Que Dios los bendiga.